Largaron la duodécima prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros. Rápidamente el número 7 se le sale delantero, estirando pequeña ventaja sobre el 9. A 4 medio lo hace el 8 junto al 10 por el lado exterior de la cancha. Dos cuerpos vienen avanzando el 5. A 3 cuerpos lo hacen 2 y 3 apareados. Están ya en la señal demarcatoria de los 900 metros. Número 9 pasó a comandar la carrera estirando la ventaja sobre el 7. A 2 cuerpos lo hace competido el número 8 junto al 10 por el lado exterior de la cancha. A 4 cuerpos viene avanzando el 5. A 4 cuerpos de este lo hace el número 2. Más atrás el 1, el 4, el 3 que cierra la marcha en la demarcación de los 700 metros. El 9 continúa al frente de las secciones. Leve la ventaja sobre el 8 que rápidamente se va acercando el puntero por el lado exterior de la cancha. A cuerpo medio queda el 7 por el interior de la pista. Muy cerca lo hace el número 10. A 4 cuerpos el 5. A medio cuerpo este el 2 por fuera. Más abierto el 1 en busca de los puestos de vanguardia. Van a ingresar en la recta principal. 400 metros para el disco lo están haciendo en este instante. 7 por dentro, 9 por fuera, disputando la primera ubicación. A cuerpo medio lo hace el 8 abierto. Más atrás viene avanzando el 10. Luego el 4, el 5, el 2, el 1. Lejos el 3 que cierra la marcha. 220 metros para el disco. El número 7 en la delantera leve la ventaja sobre el 9. El 8 que se agrega a la lucha. Muy cerca el 10 y el 2 que entra muy fuerte por el lado posterior de la pista. Más atrás viene avanzando el 5, el 1 y el 4. 80 metros para el disco. 7 leve la ventaja sobre el 2 que por fuera llega y pasa. 2 se tira la ventaja sobre el 10 y cruzaron el disco.